¿Qué pasa, Adi? Este canalla trabaja para la Real Compañía Africana. ¡Dile lo que me has contado! No he visto al Princesa en 8 semanas o más. Debe de estar a punto de volver. ¿Qué más? Pensaba que este era esclavo de los hombres que preguntaron por el Princesa esta mañana. Así que le dije... ¿Qué hombres? Marineros altivos sin uniforme y un caballero con una cicatriz aquí. ¿Hacia dónde se han ido? Dijeron que andarían por aquí cerca. Yo me he cansado de perseguir tus fantasmas, Edward. ¡Y los demás! Aguanta un poco, hombre. Estamos cerca. You're in my sight, sweetheart!
dead line on him! The intruder! Thank you.
¿Has avisado a los hombres? Tenemos prisa. Sí. Dos soldados nos esperarán en la encrucijada. Muy bien. Si me permitís la pregunta, señor. ¿Para qué sirven esas muestras de sangre que estamos tomando? ¡He matado a hombres! ¿Has avisado a los hombres? Tenemos prisa. Sí. Dos soldados nos esperarán en la encrucijada. Muy bien. Si me permitís la pregunta, señor, ¿para qué sirven esas muestras de sangre que estamos tomando? Torres me ha dicho que para que el observatorio funcione se necesita sangre. ¿A qué os referís? Si se quiere usar el observatorio para, por ejemplo... Para espiar al rey Jorge, hará falta una gota de sangre. En otras palabras, una muestra de sangre nos da acceso a la vida de un hombre. ¿Entonces Torres pretende espiarme? Porque le acabo de dar una muestra de mi sangre. Yo también, Capitán Hornigold, y todos los templarios. Es una medida de sangre. Y confianza, supongo. Sí, pero no temas. Torres ha enviado nuestras muestras a un refugio templario en Río de Janeiro. No seremos los primeros espiados en el observatorio de Logartis. Sí, sí. Supongo que es un pequeño precio a cambio de todo lo que me han dado los templarios. Exacto. Gobernador, cuando perseguíais piratas en Madagascar, ¿qué métodos funcionaban? Creo que los persuadía con mi carisma. La violencia y las amenazas habían de ser el último recurso. En Madagascar les permitía elegir. O aceptaban el perdón y volvían a Inglaterra pobres, pero libres, o los colgábamos del cuello hasta que morían. Igual que en Nassau. Exacto. Lástima que el comodoro Chamberlain no viviera para ver aquel éxito tan rotundo. Alardear no es propio de vos, Rogers. Todos tenemos un momento de debilidad. Trouble, friend. I was just there the other day, and there he is. Gran maestre, bienvenido. Buenas noches. ¿Qué habéis averiguado? El princesa fue capturado por piratas hará 6 semanas. Por lo que sabemos, el sabio Roberts seguía a bordo. Muy bien. Algo es algo, ¿eh?
¿Y qué haremos para recuperar el princesa? ¿Y qué haremos para recuperar el princesa de manos de los piratas? El capitán Hornigold ha enviado a algunos de sus mejores hombres para capturar a... ¿Y del paradero actual de los Los vientos de esa ruta son desfavorables. Coincido, gran maestre. Tendría que haber ido yo mismo. Cualquiera de mis galeras de esclavos sería más que capaz de hacer ese viaje. ¿Galera de esclavos? Capitán, te pedí que abandonaras esa infame empresa. No logro ver la diferencia entre esclavizar a algunos hombres y a todos los hombres. Nuestro objetivo es dirigir el rumbo de la civilización, ¿no? Un cuerpo encadenado lleva a la mente a rebelarse. Mas, esclavizad la mente de un hombre y su cuerpo le seguirá con luz, con eficiencia. ¿Cuánta razón, gran maestro? Recordadme en qué parte de África buscamos. En Príncipe, señor, una pequeña isla. He enviado a dos de los mejores, Barges y Cochran. Corsarios con buques rápidos y firme voluntad. ¡Edward Kenway! Imagina mi sorpresa al ver tu yacto fondeando aquí. ¿Ya has oído todo lo que tenías que oír? ¿Partirás ahora a salvar al sabio de nuestras garras? ¡Mal rayo te parta, cabrón! ¡Nos has traicionado! Porque hallé un camino mejor. Los templarios conocen el orden, la disciplina, la estructura. Pero tú jamás entenderás tales sutilezas. Adiós, viejo amigo. Una vez fuiste un soldado. Cuando luchabas por algo real. Por algo más que tu pellejo.